Continuamos, señores. Esta semana ha habido un tema de trending topics en los medios de comunicación y se trata del controversial proyecto de migración que está sometido en el Senado de la República. En ese sentido, el presidente de la Fuerza Nacional Progresista, Pelegrín Castillo, advirtió que es una especie de entre en todo el proyecto de ley que cursa en el Senado, que abre el camino a acogida a inmigrantes amenazados en sus. Yo acostumbro a ser impulsivo, hiperactivo. Aunque últimamente ha bajado un poco la violencia. Estoy menos violento. El psicólogo te ha... Sí, me está ayudando. Te está ayudando. Entonces yo voy a tratar de ser sereno. Aunque para esto uno debería incomodarse. Pero voy a tratar de ser sereno. Uno tiene que pensar... Si uno toma en consideración lo que ha sido el discurso coherente del presidente de la República en todos los foros internacionales y cada vez que habló sobre ese tema de la migración, que fue abordado por los comunicadores en la propia República Dominicana, donde él insistía, donde fue reiterativo y donde ha sido consistente en indicar, en aseverar que la República Dominicana no puede asumir la crisis haitiana. Que en la República Dominicana no está la solución del problema haitiano. Y que lo que va a hacer es a acelerar, a incrementar las deportaciones. Incluso, hubo un representante o una representante, no recuerdo de qué institución internacional, la UIN, que le pidió al presidente que parara las deportaciones y él le dijo que él era un atrevido y que lo que iba era incrementar. De la Oficina Internacional de las Migraciones. Ok. El último viaje, ahora en Argentina, una vez más tocó el tema. Y cada foro internacional, el presidente solamente ha hablado de Haití. ¿Qué pasa? He dicho aquí ya en varias ocasiones, en marco de referencia, que yo no notaba que hubiese una congruencia entre el discurso del presidente y las medidas que se tomaban en la República Dominicana. ¿Por qué? Porque las ventas de visas en los consulados se incrementaron. Haitianos. La llegada de parturientas haitianas a nuestros hospitales, nuestras maternidades, se ha incrementado. El 80-20 ley de trabajo, es decir, que en cualquier empresa, el mínimo el 80 de los trabajadores tienen que ser dominicanos y 20 extranjeros, no se cumple especialmente en el sector de la construcción y en el sector agropecuario. Las mafias que se verifican en la frontera no se han controlado. Todavía hay policías y militares que pagan mucho dinero para que los manden a la frontera. ¿Por qué? ¿Porque quieren ir a rezar? No, porque se la quieren ir a buscar. La semana antepasada se publicó un reportaje en el periódico Listín Diario en el cual a una haitiana que vende frutas la atraparon a las 10 de la mañana, la deportaron y a las 10 de la noche ella estaba aquí. Como dicen, la vuelta por Dajabón. Así como hay una vuelta por México, aquí hay una vuelta por Dajabón. La reportera le preguntó a la vendedora de fruta haitiana cómo fue que ella regresó. Le dio 11 mil pesos. Ya, ahí es que está la mafia. 11 allí, 11 allí, 11 allí, 11 allí, 11 allí. Cuando tú vienes a ver, se busca un dinero del carajo. Eso es guardia de inmigración y todo. Más que tener un control fronterizo y hacer respetar la ley migratoria, lo que hay es un negocio ilícito
que deja mucho dinero. Y no ha habido la voluntad política para enfrentar eso. Ahora, ¿qué pasa? Que yo pudiera decir, bueno, son los empresarios buscándosela por no pagar buenos salarios, por no pagar seguridad social, pero son los empresarios. Bueno, son los guardias buscándose en la frontera. Son en la mafia que hay de dominicanos y haitianos trayendo parturientas. Son los cónsules buscando para hacerse millonario. Entonces, fíjense que aunque uno puede llamar al gobierno pusilámine, falta de responsabilidad, falta de autoridad, indolente, apático a esa situación que va incrementando el problema haitiano, pero no era el Poder Ejecutivo. No era el Poder Ejecutivo. Pero y ahora, esta ley insostenible, inaceptable, que en resumen lo que hace es que le da al indocumentado más derechos incluso que el que tiene el dominicano. E incluso nos obliga a nosotros ahora a sacar más dinero, más impuestos para mantener a indocumentados. Que uno dice que extranjero, pero todo el mundo sabe que esto se va a llenar de haitianos. Incluso con esa nueva ley lo que se está estimulando el negocio en la frontera de los guardias dejando pasar haitianos para acá y los haitianos viniendo para acá para entonces alegar que ellos son refugiados y quedarse aquí y haya que darle documentación. De aquí a un año aquí habrá 5 millones de haitianos amparados por una ley. Y entonces, yo que gano poco, pues yo gano poco y tú cogiendo lucha. Pues entonces me van a crear un nuevo impuesto para yo mantener a un haitiano. Eso, que además de todo, es una ley que contrasta la ley de migración. Dice Eduardo Estrella que esa ley ha dado resultados en otros lugares. Bueno, pero es que no todas las leyes dan resultados en todos lugares. Porque la situación de cada país no es igual. Por ejemplo, a lo mejor a Canadá, que no lo acepta, le acepta bien que le lleven a haitianos porque es un país grandísimo y despoblado y además rico. Bueno, no es una islita como nosotros. Y es chiquita de por sí, que entonces tenemos la mitad y que no vengan a tener la otra mitad de gente pobre, impreparada, con una cultura diferente a la nuestra, y un largo etcétera. Pero entonces, ¿cuál es el tema? Señores, que este proyecto contradice en un 100% el discurso del presidente de la República. Entonces, el presidente de la República, uno no quiere decirlo, estoy tratando de ser lo más elegante posible, que no acostumbra a hacerlo, pero buscando la palabra idónea, bueno, pues entonces el presidente estaba teniendo un discurso hipócrita, demagogo. Y yo espero que, como le han pedido muchos entendidos en la materia, el presidente finalmente tiene que retirar ese proyecto, porque lo que está es creando, no digo un ruido innecesario que le va a afectar políticamente, no. Es provocando una revolución social que está. Pero bueno, antes de ver la opinión de Edward sobre este tema, vamos a ver este reportaje en el cual el senador Bautista Rojas Gómez dice que este proyecto lo que busca es oficializar a los ilegales. El proyecto de ley que reposa en el Senado que garantiza la estadía en República Dominicana de los ilegales amenazados en sus países podría ser conocida en esta legislatura. Para el senador Bautista Rojas Gómez, ese proyecto es para aceptar de manera definitiva a los haitianos en República Dominicana. Mire, es el secreto mejor guardado. Yo voy para allá con ese tema. ¿Cuándo se le dio entrada? ¿Por qué no lo conocemos?
¿Por qué los legisladores no saben de eso? ¿Por qué nosotros le estamos preparando un escenario ya a los haitianos? Porque eso no es ni para los venezolanos, ni para los colombianos, ni para los panameños, ni para los norteamericanos, para ni siquiera para los fugitivos europeos, que lo tenemos por mucho aquí. La pieza fue sometida por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional en diciembre pasado. Busca que República Dominicana acoja a todos los inmigrantes víctimas de trata de blanca, pero persigue a quienes trafiquen con ellos. Eso que se hablaba de campo de refugiados y esa cosa, y esa actitud y esa posición, no tiene sentido ya con si eso se convierte en ley, como tampoco tiene sentido la malla, la verjita. El muro. Eso no es muro. Eso es una verja toda, cada vez más infuncional, cada vez menos tecnológica, porque ahí no hay ni siquiera posibilidad de tecnología. De otro lado, Bautista Rojas Gómez, quien fue ministro de Salud Pública, criticó la respuesta que están dando las autoridades a las enfermedades que están surgiendo en el país, como es el caso del cólera. El también senador de la Fuerza del Pueblo dijo que el cólera ha estado pasando de un sector a otro porque no está siendo enfrentado adecuadamente por el Ministerio de Salud Pública. Mira, definitivamente de que el tema haitiano y el tema como este es un tema muy sensible, sobre todo por la historia que tenemos los dominicanos haitianos. Yo creo que, como han dicho mucha gente, yo creo que esto responde a presiones internacionales. Muchas de las medidas que han tomado grandes países en contra del país recientemente, creo que están ligadas con esto. Y contrario a otros momentos históricos del Caribe y de la América Latina, en donde los países desarrollados, pues, sin mucho ataque, pues, intervenían algunos países para ayudar a las democracias. Creo que en el caso de Haití, no ha sido así, a pesar de que la ONU ya ha pedido y ha dado luz verde, vamos a decirlo así, para que intervenga en ese país. Incluso, cosa muy extraña, las propias autoridades haitianas han pedido la ayuda internacional y han pedido abiertamente, públicamente, que le manden una fuerza militar para ayudar a controlar aquello. Prefiero llamarlo aquello, porque aquello que está ahí no es un país, vamos a decir que es una selva. Recuerda películas históricas de situaciones en países como África, ¿verdad? En donde hay, donde las mafias, donde las bandas son las que realmente mandan, y los cables internacionales hablan de que ya las bandas en Haití gobiernan más del 60-70% de ese territorio. Y todavía esta es la fecha en donde no hay una fuerza militar internacional que vaya a ayudar a esa gente. A pesar de que el presidente de la República y el canciller también se han cansado de pedirle y decirle al mundo que en República Dominicana no hay una solución a los problemas de Haití. Y a pesar de eso, aquí en República Dominicana, mal contado, hay más de 1 millón de haitianos, mal contado, sin contar lo que significa eso para el gasto público, especialmente en el caso de la salud, en donde todo el mundo sabe que en los hospitales públicos, pues más del 60-70% de la población que se atiende ahí son haitianos, ¿sí? Y muchos de esos son, vamos a decirlo, con turismo de la salud. Aquí hablamos, por ejemplo, de que estamos desarrollando un turismo de la salud importante, donde mucha gente de Estados Unidos, de las Islas del Caribe, vienen a atenderse a República Dominicana y gastan dinero, ¿verdad que sí? Aquí hay un turismo de la salud ilegal de Haití que viene y se atiende con el exiguo presupuesto público que tenemos en el área de la salud. Yo creo que decir que el presidente de la República no ha sido coherente con esto, no sé, no creo que lleguemos hasta tanto, porque recientemente estábamos, vamos a decir, con una política agresiva en materia de recoger los extranjeros indocumentados en República Dominicana. Y ojo, no solamente los haitianos, ¿verdad? Porque aquí sabemos que aquí hay de todos los países y hay una gran comunidad de nuestros hermanos venezolanos que también son ilegales, y hubo intentos importantes. Pero cuando quisimos un poco poner orden a la casa, pues vino
y nos apretaron un poco la tuerca, ¿verdad? Yo creo que quizás parte de esta, de esto, aquí vamos a ir, vamos a ser sinceros, aquí nadie es tonto, aquí todo el mundo sabe que una ley como esa no va a pasar en República Dominicana, porque incluyendo a la misma gente del PRM, serían los primeros que saldrían a las calles a protestar frente a algo como eso, ¿eh? Porque República Dominicana, como tú bien dices, no tiene la capacidad económica para aguantar, soportar, dar alimento a un grupo de gente así. Todo el mundo sabe que abrir eso sería un tema muy peligroso. Así que yo como dice una caja de Pandora, miren, el vocero del CONET, de Satalgan, dijo que se está haciendo todo lo necesario para proteger al productor nacional por la apertura o la eliminación de los aranceles en el derecho. Vamos a ver. El Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Centroamérica entró en una etapa de disminución del desmonte arancelario de productos básicos, lo que mantiene al borde de la quiebra a productores de arroz. Es por ello que el CONEP busca una salida para que los productores no sean gravemente afectados. El arroz es fundamental para el desarrollo de la República Dominicana. Más de la mitad de nuestras provincias viven principalmente de la actividad de cultivo del arroz y lo que indirectamente también genera en su desarrollo. Entonces, dentro del propio acuerdo, que existen mecanismos como los comités que se han establecido que pueden evaluar el impacto que tiene en cada una de las economías y en las conversaciones bilaterales que se puedan tener en el bloque, pues hay diferentes opciones. Dargam dijo que el Tratado de Libre Comercio debe ser revisado. Esto lo hemos llevado al nivel regional con los otros países de Centroamérica, a la conversación con Estados Unidos, y aunque todavía no hay claramente definido cuál puede ser la solución, sí es un tema de altísimo interés. En otro aspecto, el vicepresidente ejecutivo del CONEP sostuvo que continuarán las discusiones sobre aumento de sueldos en el sector privado. Evidentemente de que el DIRECAFTA para República Dominicana, en cierto modo, para poder exportar específicamente al mercado norteamericano, ha sido importante. Muchas de las cosas, muchos de los productos que hoy en día se exportan a Estados Unidos en condiciones favorables es gracias al DIRECAFTA. Pero también hay que decir, y quizás también te ha dicho en otros escenarios, de que quizás los productores arroceros, a la hora de la negociación de esto, hace muchos años, quizás el 2025 se veía muy lejos, y resulta que ahora el 2025 está ahí a la puerta de la esquina, y un desmonte de los aranceles a las importaciones de arroz, específicamente de Estados Unidos, donde todo el mundo sabe que los productores agrícolas, sobre todo los productores agrícolas norteamericanos, tienen un gran subsidio por parte del gobierno. Si bien quizás yo como usuario, como buen dominicano que como arroz al mediodía, podría tener acceso a un precio mucho más asequible de lo que hoy tenemos, pero no es menos cierto que abrir de golpe y porrazo la entrada de arroz masivo a Estados Unidos podría dar al traste con la producción nacional. Y sí, creo que hay que sentarse, no creo que sea un problema, aunque está puesto en el DIRECAFTA, pero sí hay que sentarse a ver cómo se puede ir a alargar un poco más este proceso y que la producción nacional pues sea un poco más competitiva y que pueda o nosotros como país, que esto no vaya a afectar las exportaciones de otros rubros al mercado norteamericano. Bueno, ojalá que se logre. Ahora la gran pregunta es ¿en qué estábamos? ¿Qué hicimos? Que a nuestra producción no se le ha aplicado ese valor agregado, no se ha implementado la tecnología para nosotros ser más productivos y más competitivos. Esa es la gran pregunta que hay que hacerse. ¿En qué estuvimos pensando en todos estos casi 20 años, años, ¿verdad?, que no ejecutamos? A pesar, yo recuerdo, porque yo era periodista, yo recuerdo claramente cuando se hizo la advertencia. El DIRECAFTA, los productos van a estar protegidos durante tanto tiempo. Esos aranceles se van a ir desmontando paulatinamente y llegará el momento en que será cero. Se supone que en ese tiempo nosotros debimos de prepararnos para ahora no tener miedo. Lamentablemente no lo hemos hecho así, porque incluso una de las teorías, que por supuesto en la práctica se ha visto que no es realidad, es de que la apertura comercial, la globalización iba a permitir
la importación del conocimiento, de la tecnología, de los recursos financieros para que se invirtieran aquí. Entonces nosotros, con el tiempo, a través de la importación de esos conocimientos, y tuviésemos convergencia económica y tecnológica. Algo que se quedó en la teoría, porque la verdad es que lo que ha habido, más que convergencia, lo que ha habido es más divergencia, un incremento de la brecha económica entre países ricos y países pobres. No obstante, no nos podemos echar a morir, tenemos 3 años para ver cómo logramos algún nivel de negociación, y además nos ponemos las pilas para ver cómo mejoramos nuestro nivel de productividad. Todo el mundo sabe que eso se logra con más financiamiento, con más tecnología y con más conocimiento. Finaliza por el día de hoy Marco de Referencia. Fin de semana, nos vemos en la próxima entrega.